WIAC740 no se solidariza necesariamente con las expresiones del siguiente programa. WIAC740 presenta Delvis Grisel y compañía. Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Voy a decirles algo. Estoy mirando y quiero darle mi felicitación aquí a nuestra directora técnica, Lou Rodríguez, que la pobre ha estado enfermita. Pasó una enfermedad que la mantuvo en cama unos días, pero está como nueva. Llegó preciosa, que ustedes no tienen una idea de esta mujer. Así que está ahí en sus labores extraordinarias como de costumbre. Gracias por tu regreso y por estar aquí también. También de salud y tan recuperada, porque que muchos retos hemos tenido de salud en el último tiempo, pero ya tú sabes que a nosotros no hay quien nos tumbe. Bueno, en la mañana de hoy vamos a estar conversando de un tema importantísimo al cual tenemos que estar pendientes todo el tiempo de cosas como esta, porque hay tantos obstáculos en el camino para nosotros como ciudadanos abrirnos paso y defendernos de cosas que no deben ocurrir, de visiones que son realmente adversas para nuestro desarrollo, para nuestro bienestar, cosas que olvidan o acciones que se toman gubernamentales que no están basadas en una cosa bien importante que yo siempre digo que nosotros hemos ido olvidando, y es que nosotros como que se nos fue de la mente que nosotros vivimos en una isla. Nosotros no estamos amarrados a nada, nosotros estamos en el medio del Mar Caribe y el Océano Atlántico. Por lo tanto, si nosotros no tenemos la conciencia de lo que es nuestra alimentación, de cómo debemos proteger nuestras zonas agrícolas, si nosotros no estamos mirando lo que está pasando en el resto del mundo, específicamente si vemos las guerras y la brutalidad con que están ocurriendo las guerras y que están ampliándose, las guerras no están reduciéndose, están ampliando en todos esos países. ¿Y qué quiere decir? Que de momento puede haber cada día muchos más problemas en términos de cómo llegan los alimentos, y nosotros somos un país en el que tontamente, como hemos perdido esa visión de isla, pues nosotros más de un 85% o un 85% o más de nuestros alimentos vienen de afuera, no de nuestra agricultura. Por lo tanto, si pasa cualquier catástrofe, la que sea, ya sea por la guerra, ya sea porque no dejan venir los barcos, ya sea porque hay escasez, sea la razón que sea, simplemente la comida no va a llegar aquí, y nosotros no hemos, encima de eso, nosotros seguimos destruyendo y dándole otro tipo de trabajo a nuestros terrenos agrícolas, ¿a dónde vamos a ir a parar? No tenemos una visión de futuro, no nos estamos protegiendo nosotros mismos. Y he recibido un comunicado de prensa que dice: organizaciones apelan decisión judicial que permite destrucción de tierras agrícolas y sensitivas. Ustedes se pueden imaginar. Así que yo tengo en la línea telefónica para conversar conmigo sobre este asunto a los licenciados Omar Sade y al licenciado Gabriel Meléndez, que están llevando el comando de esta demanda y de este trabajo de todas estas organizaciones por tratar de defender que esto no ocurra. Así que le doy la bienvenida a Omar Sade y Gabriel Meléndez. Muchísimas gracias por estar aquí. Y quiero que nos expliquen realmente en detalle de todo lo que pasa con este asunto. Explíquenme inicialmente por qué ha ocurrido todo esto, qué permitió realmente, qué es lo que permitió que todo esto ocurriera, y por qué terrenos que son realmente agrícolas y que están determinados de esa forma, pues se les permite, por qué la ley permite que se pueda hacer algo como esto, o si sencillamente no es que lo permite, sino que se están violando leyes. Así que explíquenmelo todo y después me hablan un poco y me dan los detalles extensos sobre lo que se está haciendo y qué oportunidad tenemos de salir airosos en todo esto. Buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días, saludos a todos los radioescuchas y gracias por el segmento. Bueno, ¿con cuál de los dos estoy hablando ahora? Bueno, primero fui yo, Gabriel Meléndez, okay. Pero dejo ahora a Marcia de muy bien, un muy espacio. Bien. Saludos, muchas gracias por el espacio y a todas las personas pues que nos están escuchando. Por aquí el licenciado Omar Sade, sí, estamos de acuerdo
con la introducción y con este, con que una situación en realidad preocupante para el país, pues porque lo que estamos viendo ante el negociado es un intento de integrar proyectos industriales de energías renovables, pero casi todos, la inmensa mayoría, en tierra agrícola. Este patrón en realidad está bien claramente en violación de ley. ¿Por qué? Porque ya existen leyes, existe legislación que protege esas tierras agrícolas. No son cualquiera tierra agrícola. Estamos hablando de las tierras más importantes para el país. Y que así fueron clasificadas. Y la ley específicamente las designó para su preservación y conservación. Y las catalogó por el patrón, a partir del patrón que se ha visto en Puerto Rico desde 1920, 1930, y todas las pérdidas de tierra agrícola en el país, las catalogó expresamente como imprescindibles, con tierra imprescindible. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, pues las distintas organizaciones, yo diría que llevan un proceso bien intenso primero buscando la información. El acceso a la información en esta controversia ha sido un problema. A tal punto que en su momento inicialmente se demandó al negociado de energía para que pues hiciera público, ¿no?, la información sobre la identidad de los proyectos que estaban considerando. ¿Y por qué hubo problemas? ¿Por qué hubo problemas con el acceso a la información? Explícame un poco eso. Ustedes la pidieron la información, ¿dónde y quién se las negó? Okay, el negociado está llevando a cabo un proceso para integrar distintos proyectos industriales de energía renovable, ¿no? Para integrar esa energía renovable. Eso es un proceso que se ha mantenido cuasi secreto en el negociado. ¿Por qué? Porque muchos de los documentos y la información esencial de lo que evalúa el negociado de energía de Puerto Rico lo presentan en el negociado de forma pues tachada, documentos tachados. Entonces la información en realidad que estábamos pidiendo era bien básica. Se trataba de la identidad de los proyectos, la ubicación de los proyectos y la extensión, o sea, cuán grandes eran los proyectos. Porque a todo esto no se sabía en qué lugares es que iba a ocurrir eso, solamente se sabía que iba a ocurrir. Exactamente, y tuvimos que demandar. Eso es grave. Para que proveyeran esa información. El tribunal de primera instancia en ese entonces pues concedió el reclamo y emitió una sentencia favorable a nosotros y le ordenó al negociado a proveer toda esa información. Es entonces cuando nos percatamos que 16 de los 18 proyectos se proponían ubicar en la Reserva Especial Agrícola de Puerto Rico, es decir, en suelo rústico especial protegido agrícola. ¿Están ubicados exactamente dónde? ¿En qué área del país? Están designados a través de todo Puerto Rico. Okay. Reserva designada por ley para proteger esas tierras agrícolas. Uh-huh. Okay. Y la ley impone un mínimo de 600.000 cuerdas y exige también que ese número debe ampliarse. O sea que si en un futuro se designa una reserva agrícola en X municipio, pues esa reserva agrícola viene a formar parte de la Reserva Especial Agrícola del país, de la Reserva Especial Agrícola de Puerto Rico, según el plan de uso de terreno. Y la legislación pues que crea esa reserva especial agrícola.
Esto no es solamente incompatible porque violenta la, el plan de uso de terreno, pero además es también incongruente y totalmente incompatible con lo que nos, lo que nos dice la, la ley de política pública energética misma. ¿Por qué? Porque dice que para integrar la energía renovable se tienen que identificar los lugares aptos, tales como vertederos abandonados y lugares impactados. Entonces, en vez de usar vertederos en desuso y lugares impactados y contaminados, según dice expresamente la ley, pues se proponen usar los lugares más valiosos del país. ¿Y eso por qué? ¿Hay algún tipo de argumento de por qué no quieren usar los vertederos, que sería el lugar más apto? ¿Hay algún problema específico o han presentado algún argumento de por qué en los vertederos no? No hay ninguna explicación concreta. Lo que hay es, y lo que hemos identificado a través de todos estos meses, es una delegación arbitraria de las distintas agencias del gobierno en esto. ¿Cuáles son esas agencias concernidas? Okay, pues en el mandamo, por ejemplo, se está demandando a 4 agencias: a la Oficina de Gerencia de Permisos, a la Junta de Planificación, al Negociado de Energía y al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Uh-huh. El Departamento de Desarrollo y Comercio tiene una obligación en ley de asistir y emitir unas conclusiones, someter unas conclusiones al negociado, identificando los lugares aptos. ¿Para qué? Pues precisamente para viabilizar la integración de la energía renovable. ¿Dónde están esas conclusiones? Pues no existen. No existen. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio no tiene esas conclusiones y no las provee al negociado. El negociado tampoco se las exige. Esas conclusiones no se las exige. No se las ha exigido. El negociado, a su vez, dice que esto es una responsabilidad que le corresponde en una etapa posterior a la Oficina de Gerencia de Permisos. Y a su vez, alega que le corresponde a ella. Uh-huh. Entonces, pues, lo que vemos es un entramado de estrategias que en realidad el efecto práctico es que se incumple la ley y ninguna de las agencias emite las conclusiones, ni se identifican los lugares aptos, ni se identifica cuáles son los vertederos y los lugares contaminados donde se pudiesen ubicar esta energía renovable. Y entonces juegan un poco a la papa caliente. Yo te lo echo para acá, el otro lo zumba para allá. Esa yo diría que es la expresión que cae aquí. La papa caliente. Perfectamente. Entonces el tribunal se unió. El tribunal, desgraciadamente, en la más reciente sentencia, ¿qué dice? Bueno, porque le corresponde al negociado. Sin embargo, esa sentencia fue como mínimo irrazonable y bien arbitraria. ¿Por qué? Porque el negociado mismo estaba argumentando que no tiene el conocimiento, no tiene el poder, la jurisdicción, no tiene jurisdicción para considerar la política de uso de suelo ni la política de respecto a la agricultura. Uh-huh. Omar, perdona que te interrumpa. Que es bien importante, uh-huh, porque hay una política expresa de rescatar la agricultura, uh-huh, al menos en ley. Hay una intención legislativa. O sea que se dicen y se contradicen en términos de lo que sí, de la acción como tal. Omar, antes no me contestes esta porque tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, okay, pues me dices lo que piensas sobre esto y quiero escuchar también un poco lo que Gabriel tiene que decir de todo lo que has expuesto. Regresamos en breve, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de
de Elvis Grisel y compañía. Todos los domingos nos reunimos toda la familia y es emocionante ver con el palpitar de los años lo mucho que me llena el corazón el estar juntos. Jugando, pasándola súper y siempre pensando en cuando seamos grandes. Cuando te conviertes en donante de órganos y tejidos, tu historia continúa. Donar es dar vida. LifeLink de Puerto Rico. Regístrate hoy en donevidapuertorico.org. Esto sucedió hoy en Puerto Rico. Tengo en la línea telefónica a la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño, María Lourdes Santiago. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. ¿Qué es lo que, digamos, en qué estatus está ese proyecto ahora en el Senado? Porque no entendí bien qué fue lo que se le pidió para que se devolviera a la comisión como tal. La medida cuando se aprobó en el año 2022 disponía un plazo de 2 años, 24 meses, que un plazo bastante extenso, para que todo el país se ajustara a la transición y dejara de utilizar los plásticos de un solo uso. Eso quería decir que 2 agencias en particular tenían tareas muy específicas asignadas por la ley. El Departamento de Asuntos del Consumidor y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tendrían que haber aprobado, tenían un término de 60 días luego de aprobada la ley en el 2022, tenían 60 días para aprobar la reglamentación que permitiría que se penalizara a las personas que no cumplieran con lo que disponía la ley. Y no lo hicieron. Sabemos que existen borradores desde el año pasado y por razones que ellos conocen, y les tocará dar las explicaciones, esos borradores no se convirtieron en reglamentos finales. Tenían que realizar además una campaña de orientación tanto al público como a los comerciantes y tenían que diseñar los carteles que avisaban del contenido de la ley en los distintos establecimientos. Parece que lo del cartel sí lo hicieron. No lo hemos visto, pero parece que sí lo hicieron. Sin tapujos, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Bienvenidos a la nueva temporada de Los Datos de Autocontrol por la cadena WIAC 740 AM desde las 3 hasta las 5 de la tarde con el licenciado Mario Burgos. Presentamos Los Datos de Autocontrol, traído a ustedes por la compañía Making Power. Los Datos de Autocontrol. Lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, por WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Bueno, licenciado Omar Sade, ahora podemos continuar, ahora puede reaccionar. ¿Hola? Sí, ¿estamos ahí? Sí, hola, es que no, creo que no... Seguimos por donde íbamos. No quedó tan clara la pregunta. Bueno, estábamos hablando de que se habían pasado la papa caliente y que entonces realmente se supone porque hay leyes y hay proyectos que son para proteger la agricultura, pero la realidad es que por otro lado se hacen cosas donde no se protege. Sí. Gabriel Meléndez por acá. Gabriel. Sí. Ok. Mira, pues, realmente la ley que crea esta reserva agrícola, en el texto, en la exposición de motivos, habla que esto responde a un patrón de que se han perdido sobre el 50% de los terrenos agrícolas. ¿Verdad? A través del tiempo, pues claramente antes éramos una industria agraria, ahora somos una economía agraria, ahora una economía más tipo de servicio industrial. ¿Verdad? Así que claramente hay un rescate, o sea, se está tratando de rescatar la agricultura como un sector importante dentro de la economía de Puerto Rico y, ¿verdad?, como mencionamos, por la importancia de la soberanía alimentaria. Y pues, ¿verdad?, la ubicación de estos... De estos proyectos en estos terrenos imprescindibles, pues, ¿verdad?, no hay posibilidad para eliminar. Hemos escuchado al gobernador hablar de que si esto es solamente un 2% de los terrenos, ¿verdad?, este tipo de retórica como para calmar a la gente, y pues, ¿verdad?, pues la ley habla de imprescindible y habla de expandir la reserva. En ningún momento se habla de pues vamos a utilizar estos terrenos para, ¿verdad?, no se permite este tipo de uso industrial, y
¿verdad? Creemos que también quien está en falta aquí son los propios desarrolladores también, quien a conocimiento y a sabiendas de que esos terrenos, ¿verdad?, ubican en la Reserva Especial Agrícola, pues aún así, ¿verdad?, adquieren estos terrenos o los arriendan y entonces proponen proyectos que no son compatibles con los usos. O sea, es como cualquier persona que, si tú compras un terreno, ¿verdad?, que está clasificado como en un área residencial, pues tú no puedes tener la expectativa de construir un hotel en esa área residencial, pero pues claramente, o sea, te tienes que dejar llevar por, ya sea por el reglamento conjunto o por, ¿verdad?, todos estos instrumentos de planificación, como el plan de uso de terreno, ¿verdad? Así que es claramente incompatible lo que está ocurriendo ahora mismo. Rescate de la agricultura no puede ir de la mano con estar utilizando estos terrenos, inutilizándolos realmente para la agricultura, porque aun cuando remuevas todo este tipo de, ¿verdad?, todas esas placas y los cimientos que son necesarios para esas placas, pues ya no se puede utilizar esos terrenos para actividad agrícola. Y estamos hablando, ¿no?, de los terrenos más fértiles, más productivos, son unos terrenos mecanizables, y tanto el Departamento de Agricultura local como el Departamento de Agricultura Federal los catalogan como, en básicamente como un ranking, y son los terrenos más fértiles que tenemos en Puerto Rico. Y son imprescindibles. También a la pregunta de dónde se ubican. Uh-huh. Exacto. Están alrededor de todo Puerto Rico, pero hay una gran concentración en el área sur de Puerto Rico, ¿verdad? ¿Verdad? Por el área llana, y históricamente ha sido el área con más actividad agrícola. Así que nada, ahí es donde estamos viendo el patrón, realmente en todo Puerto Rico, pero hay un claro patrón también de ir por esa área del sur, esos terrenos que son llanos. Exacto, y es que el llano, o sea, ¿por qué tanto interés en el llano? Es que el llano es más fácil para trabajarlo en términos de lo que es ese asunto de la luz solar, o qué cosa es. Sí, verdad, yo estoy tratando de ponerme en la posición de ellos. Usualmente ellos te dirían que es una cuestión de economía de escala o algo así, que, ¿verdad?, por las inclinaciones de los suelos, no puede haber una pendiente de más de allá de ciertos grados. Es básicamente la excusa, ¿verdad?, o que es más barato, pero sin embargo hemos visto que eso no es la realidad. Han tenido problemas de interconexión, los costos han aumentado. De nuevo, terminaríamos con un sistema igual de vulnerable a los huracanes y a eventos atmosféricos, porque estaríamos dependiendo nuevamente de cientos y miles de millas de cableado para poder de transmisión, para poder llevar esa energía del área sur al área norte, que es el área de mayor consumo. Pero pues de nuevo, entendemos que esta no es la realidad y que... ¿Y por qué, habiendo, yo he escuchado muchas veces y he tenido muchas entrevistas aquí sobre este tema, sobre el asunto de los techos, habiendo tanto techo donde se podrían poner esas placas, ¿por qué se rehúsa esos espacios? Sí. ¿Me habla Omar ahora? El reclamo, sí, Omar Chade por aquí. Okay. El reclamo, ¿no? Es que eso es bien importante. El reclamo tiene un componente de protección de las tierras agrícolas, ¿verdad?, y de que se cumpla con el plan de uso de terreno. Pero el reclamo tiene además un componente bien importante de justicia social y de preparación, una preparación necesaria para enfrentar el cambio climático y los huracanes y las emergencias cada vez más intensa y frecuente. ¿Y por qué? Bueno, porque la ubicación, en resumen, de esta generación de energía renovable es además un componente importante a considerar para el desarrollo de un sistema eléctrico seguro y resiliente. ¿Por qué? Porque se ha reconocido, el negociado ya ha reconocido que la energía a generarse cerca del lugar de consumo constituye el componente crítico, dice, el componente crítico y fundamental para un sistema resiliente y seguro. Sin embargo, el patrón que vemos no es compatible con ese reconocimiento, porque no está identificando los lugares aptos
contaminados en uso. Y este reclamo se ha presentado, pero ya anteriormente hemos impulsado y apoyado otras propuestas, porque Puerto Rico sí tiene la capacidad para generar de forma distribuida y renovable la energía que necesita el país. Y se han hecho estudios, modelaje en esa dirección, una cosa bien sofisticada y técnica en esa dirección. Y pues por eso estamos impulsando en realidad que se usen los techos como una medida fundamental para enfrentar las emergencias, pero también para enfrentar y para proteger las tierras agrícolas y no abandonar el propósito como país de rescatar la agricultura. Bueno, y hay tantos techos gigantescos en el país, la verdad. Igual los estacionamientos también son otro lugar, lo hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo que nosotros damos es el del centro de convenciones. El centro de convenciones tiene ahí, y tiene un doble propósito, porque a la misma vez, ¿verdad?, brinda sombra a los autos que están estacionados allí. Así exacto. Que hay muchas formas de hacerlo. Realmente una falta de voluntad política del Estado de moverse en la dirección correcta. Ellos, ¿verdad?, tienen una meta de llegar al 100%, pero no lo están haciendo de manera planificada, están haciendo, ¿verdad?, sin haber coordinado esfuerzos, sin haber identificado estos lugares, lo están haciendo a la prisa porque saben que están incumpliendo actualmente con la ley de política pública energética. O sea, ahora quieren, ¿verdad?, añadir un montón de megavatios de energía renovable, sin importar cuáles son las consecuencias, porque esto también está teniendo unas consecuencias en las comunidades alrededor de, ¿verdad?, donde ubican estos proyectos. Nosotros trabajamos bien de cerca con lo que es la comunidad del Coquí, ¿verdad?, no es la única, pero estas personas han estado viendo cómo incrementan ¿verdad?, la intensidad de las inundaciones en el área, ya que como esto solo no se está utilizando para la agricultura, sino Coquí, que... ¿El Coquí está ubicado dónde? En Salinas. Ok, Salinas. Uh-huh. Salinas, y está rodeada, tiene tres parques solares industriales a su alrededor. Entonces esto ha cambiado, ¿verdad?, el flujo de las escorrentías, ¿verdad?, el suelo ya no es permeable, por lo que... O sea que ya hay un daño. Sí, no, ya hay un daño definitivamente, ya hay varios lugares donde han comenzado a construirse estos parques solares y, ¿verdad?, pues ha incrementado la intensidad de las inundaciones, realmente también, pues, de nuevo, cambia el flujo de las escorrentías, a la misma vez al compactar el suelo, pues el agua de la lluvia y el agua, ¿verdad?, que baja de las montañas al llano, ya no puede llegar al acuífero del área azul, que es la fuente principal de agua potable para esa área azul y para Salinas. Así que esto está teniendo muchas repercusiones realmente. Uh-huh. La verdad es que claramente lo que a veces nos enfrentamos a veces cuando llegamos a estos casos ambientales es que pues, es un poco complicado poder demostrar el daño ante los tribunales, pues porque no están abiertos realmente, es que no hay una apertura de los tribunales a veces a entender cómo es que se dan estos daños que son prolongados muchas veces y ¿verdad? No es como que si el tribunal es fácil quizás ver un derrame de petróleo, pero pues no necesariamente ver cómo va aumentando el nivel del mar, cómo se va afectando con, ¿verdad?, exposiciones a químicos, que ¿verdad?, un daño prolongado y quizás más difícil de probar en las cortes, pero no deja de ser un daño, o sea, todos hemos visto las consecuencias, vimos la intensidad del huracán María, lo hemos podido ver con nuestros... Además, si el tribunal se moviera a estos lugares en una vista ocular, ¿verdad?, que viera también, realmente cuál es el daño de lo que está ocurriendo, pues eso sería importante. Tengo que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Y cuando regresemos, ya que hemos metido el tribunal en todo esto, vamos entonces a hablar de exactamente qué es lo que es esta demanda, qué oportunidades tienen y qué cosas técnicas ustedes están utilizando para poder avanzar y protegernos del mal que se nos avecina con estas decisiones. Regresamos de inmediato, no se vaya nadie. No se retire.
En breve regresamos con más. Professional Hospital de Guaynabo. Las úlceras en el pie diabético son una emergencia. Retrasos en el tratamiento adecuado, como esperar por referidos, autorizaciones o la administración de antibióticos intravenosos en el hogar, pueden resultar en infecciones extensas e incontrolables que aumentan los riesgos de amputaciones. Para más información, comuníquese al 787-740-8787 o visite nuestra sala de emergencia, la cual está abierta. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestro sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551 de Swir Corporation. En el Hospital del Niño de Puerto Rico llevamos más de 90 años brindando servicios a nuestros niños gracias a tu apoyo. Hola, mi nombre es Annette Natter y cuidarlos es mi pasión. Brindamos servicios terapéuticos a sobre 3,000 familias a través de toda la isla. Visita hdnpuertorico.org, conócenos y ayúdanos. Un niño es tan pequeño que cabe en cualquier corazón. Sociedad Pro Hospital del Niño. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía. Bueno, debo decir que, porque les dije al principio que había un grupo de organizaciones que son las que se han unido para trabajar esta demanda y hacer esta defensa. Y a mí me parece que es bien importante saber, y no lo he dicho, ¿cuáles son esas organizaciones que llevan la voz cantante en este esfuerzo de defender los intereses de los puertorriqueños y las puertorriqueñas? Son la Liga de Ciudades de Puerto Rico, la Organización Boricua de Agricultura Ecoorgánica, el Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, el Puente Williamsburg Inc., el Comité de Diálogo Ambiental, Sierra Club Puerto Rico, y además se cuenta con el apoyo legal de Earth Justice. Así que me parece bien importante que nosotros veamos cómo funcionan las fundaciones aquí en Puerto Rico y cómo realmente hacen un trabajo encomiable para defender nuestros derechos. Así que explíquenme ahora todo el asunto legal. Sí, pues se presentó un mandamo. Eso es un reclamo en síntesis para que se le ordene a una entidad, en este caso a una agencia, a cumplir con un deber que tienen en ley. Y en esencia lo que se reclamó ante el Tribunal de Primera Instancia fue que se identificaran los lugares aptos, se sometieran las conclusiones que se exigen en ley y se excluyeran para estos fines los terrenos de la Reserva Especial Agrícola de Puerto Rico. Ese reclamo ante el Tribunal de Primera Instancia se desestimó mediante una sentencia y en la cual concluyó que le correspondía exclusivamente al negociado de energía atender el asunto. Recientemente, la semana pasada, se presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones, en la cual se impugna esa sentencia que emitió el Tribunal de Primera Instancia. Y se está pues reclamando que el Tribunal sí tiene facultad para requerirle a la agencia a que cumplan con la ley. Que sí tiene facultad para exigir que se sometan las conclusiones, se identifiquen los lugares aptos y conforme al plan de uso de terreno, se excluyan los terrenos de la Reserva Especial Agrícola para los proyectos industriales. O sea que el negociado de energía no es cierto que tiene la jurisdicción exclusiva para manejar esto, mi pregunta. Correcto, no. La tiene el tribunal. Puede y tiene la facultad para exigirle al negociado a que considere la Reserva Especial Agrícola y la política de uso de terreno y la agricultura.
en este proceso de identificar los lugares aptos. El tribunal sí tiene la jurisdicción para exigirle eso a la agencia. Y hay una postura contradictoria ahí del negociado, porque ya anteriormente hemos recurrido al negociado con este reclamo, ¿verdad? Y el propio negociado de energía ha dicho, mira, yo no tengo expertise, esto le toca a otra agencia, así que se canta sin jurisdicción en este proceso administrativo para entonces luego, cuando llega a los tribunales, reclamar esa jurisdicción de vuelta, pues efectivamente dejándonos sin ningún foro donde ventilar este tipo de reclamos. Sí, no, y queríamos resaltar en parte que cuando se en el tribunal de primera instancia se celebró una vista argumentativa y este no fue un asunto del cual el tribunal presentó preocupación ni planteó alguna preocupación ni tan siquiera exigió que se argumentara y ni tan siquiera se argumentó al respecto la alegada jurisdicción exclusiva del negociado. Así que en ese sentido, pues la sentencia del tribunal de primera instancia fue sumamente sorpresiva. De hecho, el tribunal estaba particularmente interesado en las conclusiones que nos habían presentado y en si se debía permitir o no los proyectos industriales en estos suelos ya catalogados como imprescindibles. En ese proceso de la argumentación de la agencia demandada, que y volviendo un poco a lo que catalogamos informalmente ahorita como la papa caliente, yo creo que hay que mencionar que también fue sorpresivo la postura del mismo negociado de energía. En este contexto, cuando dice que le corresponde a las entidades privadas hacer ese ejercicio de identificar cuáles serían los lugares aptos y determinar. O sea, la postura del negociado y del Estado es... ¿entregar esos intereses al sector privado? Es sumamente irrazonable. Aquí lo que se pretende es continuar integrando tal vez decenas de proyectos, continuar integrando la energía renovable sin identificar ante los lugares aptos, como dice la ley. Y peor aún, delegando eso en los proyectistas que vengan a invertir en sus proyectos de energía renovable. Y que no les corresponde de ninguna manera. No corresponde de ninguna manera. Entonces vemos que el Estado no está sometiendo las conclusiones, no está identificando los lugares aptos, no está decidiendo en qué vertedero en desuso y en qué lugares contaminados se deberían de ubicar la energía renovable. Y en realidad se propone continuar con este patrón. Se propone continuar con este patrón, y eso lo vemos en ese tipo de argumentación, cuando se le delega el asunto a distintas agencias, en realidad burlando los reclamos de las personas de las distintas organizaciones. Y número dos, cuando se llega al tribunal, incluso se dice que le corresponde a las entidades privadas. O sea, estamos hablando de una delegación sumamente arbitraria de la agencia con su deber, y las consecuencias pues son bien detrimentales para el país por todo lo que hemos explicado, ¿verdad? Y estos proyectistas, los desarrolladores, la mayoría de ellos son, ¿verdad?, multinacionales de los Estados Unidos, así que de nuevo se sigue repitiéndose este patrón extractivista de, ¿verdad?, de compañías de multinacionales que vienen aquí sin ningún tipo de vínculo anterior, nada por el estilo, simplemente a lucrarse, ven una oportunidad de inversión, ¿verdad? Invierten tanto dinero, tantos millones, esperan recuperarlos, claramente la lógica es de recuperar esa inversión y más,
¿verdad? Que no tienen los mejores intereses del pueblo, claramente no están viendo la energía como un derecho humano, que es a lo que realmente debemos aspirar. Exacto. Entonces, ¿cuáles son, o sea, cómo ustedes ven el caso en términos de cómo ustedes van a presentar la defensa del mismo y si realmente hay avenidas para lograr el éxito? Sí, no, las probabilidades de prevalecer son muy buenas en el Tribunal de Apelaciones por lo irrazonable y sorpresivo de la sentencia en el Tribunal de Primera Instancia. Uh-huh. El Tribunal de Primera Instancia desestimó, ¿verdad? Desestimó todo el reclamo, concluyendo que le correspondía al negociado, pero sin tan siquiera discutir en la sentencia la postura del negociado, que alega que no tiene el conocimiento ni la jurisdicción para atender estos asuntos. Y tampoco discutió incluso unas decisiones anteriores declarándose sin jurisdicción para atender la política de uso de terreno y la agricultura. Así es que en el día de hoy se le concedió a la agencia 20 días para responder. Veremos a ver qué responden. No anticipamos nada diferente a lo que argumentaron ante el tribunal de primera instancia. Así es que, en ese sentido, el reclamo está vivo, la apelación tiene muy buenas probabilidades, y en la apelación, concretamente, pues, y se está solicitando, pues, que se revierta esa decisión, y a su vez, que se identifiquen los lugares aptos y se excluyan los terrenos de la Reserva Especial Agrícola para los proyectos industriales de energía renovable. Uh-huh. Bueno, voy a hacer una pausa. Y cuando regresemos, me gustaría que hablemos un poco de la participación ciudadana y cómo puede ayudarles la participación ciudadana y la conciencia ciudadana de lo que estamos enfrentando. ¿Qué podemos hacer nosotros, los que estamos acá fuera del tribunal? Así que regresamos de inmediato, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía. Todas las mañanas te espera Línea Abierta por WIAC 740 de 9 a 10 de la mañana para que tú seas el protagonista con tus llamadas y disfrutes de buena música. Línea Abierta por WIAC 740. Ángel Oliveras, Héctor Iván Díaz y Moraima Rivera unen sus voces y experiencia a un grupo de profesionales para traerles Punto por Punto. De lunes a jueves a las 12 del mediodía, por aquí, por WIAC 740 San Juan, WISA en Isabela y WIAC en Cabo Rojo. Y en internet por www.wiac740.com. Esto sucedió hoy. Un representante por el Partido Popular Democrático, Ángel Mato. Muy buenos días, representante. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. ¿Saben que tienen que comenzar a implementar productos compostables en su, digamos, dinámica operacional, restaurante chino, el de la pizza, el de hamburger, en los próximos meses en Puerto Rico? Mira, tendría que contestarte que no, o el conocimiento es uno muy limitado. Casi siempre los restaurantes, ¿verdad?, y las áreas gastronómicas aquí de Carolina, Avenida Isla Verde, La Monserrate, Fragoso, entre otras, hay un conocimiento general que hay un cambio en los estatutos, pero si los reglamentos y las guías y las cartas informativas no salen, y las organizaciones, ¿verdad?, que aglomeran a los operadores de riesgo como Azores, la Asociación de Hoteles y Turismo, entre otras, pues no emite sus boletines, pues tú vas a ver, además de la resistencia, un retraso en la implementación de la ley. Oye, y paréntesis, estás hablando con el autor de la ley de prohibir las neveras de foam en playas y cuerpos de agua. Mi ángulo de ataque no fue la eliminación directa de la nevera de foam, pero a la hora de haber una multa, pues por lo menos aquí en Isla Verde, aquellos desastres después de la noche de San Juan ya se acabaron, gracias a Dios.
Sin Tapujos, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía. Estamos de regreso ya en el último segmento de este programa de hoy. Bueno, les decía Omar y Gabriel, ¿qué es lo que los ciudadanos pueden hacer para colaborar con ustedes y para que se abran los caminos? Yo creo que la colaboración, cuando se trata de temas como este en los que estamos todos afectados, porque este es un asunto de país, este es un asunto que los ciudadanos y las ciudadanas vamos a seguir enfrentando una serie de problemas y situaciones que si nosotros mismos no nos damos cuenta de cuáles son las consecuencias de estos actos que se toman en este momento, porque ese es el problema, tomamos decisiones sin ver las consecuencias y causa y efecto rigen el universo. Si cada vez que tomamos una decisión, antes de tomarla, pensáramos en la consecuencia y que lo que vemos que es la consecuencia nos llevara a tomar una mejor decisión, tendríamos muchísimo menos problemas. Así que yo le pregunto a ustedes, en vista de esto, en vista de por dónde va la cosa y qué es lo que las alternativas y las situaciones que podrían pasar, realmente, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para colaborar? Sí, pues yo diría que eso es una pregunta sumamente importante. Y si me permite ir un poquito atrás, es importante, claro, porque nos hemos dado cuenta que es sumamente difícil tener acceso a los foros. Uh-huh. E incluso que, al menos según la situación actual legal, jurídica, el Estado, incluyendo los tribunales, no están reconociendo un foro. Y el problema con la sentencia del tribunal de primera instancia es precisamente que se bloquea el acceso a los foros, tanto administrativos como los judiciales. Es decir, nos hemos quedado sin foro para que atiendan este asunto importante en los méritos. No hay un foro judicial o administrativo que atienda ahora mismo el asunto en sus méritos, salvo la sentencia del tribunal, salvo la decisión que emita el tribunal de apelaciones, que pudiese y debiera revertir la decisión de primera instancia. ¿Y cuáles son esos foros que deberían estar disponibles y no están? El negociado de energía y el tribunal de primera instancia. El tribunal de primera instancia, ante el patrón que lleva el negociado, tiene la facultad y le debió requerir que considerara la reserva especial agrícola al momento de integrar y evaluar estos proyectos, porque inicialmente estos proyectos se están evaluando por el negociado de energía para integrarlo al país. Sin embargo, la ubicación la están dejando a un lado. Y ese es el problema. No pueden dejar la ubicación a un lado. El negociado tiene que identificar los lugares aptos, tiene que cumplir con la ley. Entonces, pues las repercusiones son enormes. A través de toda esta lucha legal, se han unido distintas personas, recursos, planificadores, abogados voluntarios, y yo diría que eso es bien importante. Muchas veces son en el contexto de un reclamo judicial, pero es parte de la solidaridad y el apoyo pues que se ha estado sintiendo. Ese apoyo pues tiene que continuar, y la denuncia pública y foros como esto en la radio y en los medios pues son sumamente importante, pues porque es una herramienta en apoyo a cualquier reclamo judicial. El reclamo judicial en realidad es en apoyo ya a un problema que existe, que se ha intentado visibilizar desde hace tiempo y que se continúa haciendo, ¿no? Pero sí, en ese sentido, continuar la denuncia pública
y seguir dándole la bienvenida a todas esas personas pues, que quieren ser solidarias y aportar en ese esfuerzo. En ese proceso de la denuncia pública, es un proceso importante. ¿Por qué? Porque vemos también cómo el Estado en realidad tergiversa y confunde. Yo creo que confunde mucho, porque recientemente vimos, por ejemplo, al gobernador hablando de que se trata de un daño menor. Él lo que está tratando es de minimizar, que se trata de un 2%. Y pues tenemos que preguntarnos cuánta credibilidad en realidad merece el gobernador ante esas expresiones, cuando ya nosotros llevamos años tratando de reunirnos para plantear este problema y para frenar este patrón incongruente e ilegal. ¿Hay algún lugar, una página, un Facebook, un Instagram, donde haya información que la gente, porque yo creo que es bien importante el factor educativo? O sea, que la gente tiene que estar siempre al día y tener la información a la mano de por dónde va el caso. ¿Eso existe algún sitio donde, tal vez en las organizaciones, no sé, ustedes me dirán? Sí, mira, diría que principalmente, ¿verdad? Lo que es Sierra Club, el Puente, el Comité de Diálogo Ambiental y la Organización Boricua, ¿verdad? Crean mucho contenido educativo por esta línea. Por ejemplo, tenemos One Pagers, ¿verdad? Que explican los puntos más importantes, esos talking points, ¿verdad? Lo que es esencial de la problemática realmente, no realmente lo estamos enfocando solo en la apelación, porque ¿verdad? Esto es un poco algo más técnico y legal, pero para que entiendan ¿verdad? La relevancia de todo esto, y también pues estas organizaciones también endosan lo que es la alternativa que nosotros proponemos, que es la de Queremos Sol. También la página de Queremos Sol tiene mucha información de, ¿verdad? Explica por qué un sistema distribuido es lo ideal, y así que realmente diría que esos son los sitios para buscar información, pero es importante que entendamos la relevancia de la ubicación, porque realmente dependen vidas de esto, entre lo que es un sistema distribuido versus un sistema centralizado como el que están proponiendo actualmente. Las vidas dependen de esto. Para el paso del huracán María, unos proyectos, ¿verdad? Si mal no me equivoco, es en Humacao, ¿verdad? Unos proyectos solares industriales, así centralizados, tardaron sobre 14 o 18 meses, no recuerdo bien la cifra, en reconectarse a la red. Así que claramente vemos que hay una vulnerabilidad aún con estos proyectos como los que están proponiendo. Uh-huh. Bueno. Vis-a-vis, un sistema distribuido. Uh-huh. Bueno, y si esto falla, ¿qué sería lo próximo? Porque siempre hay que tener el plan B, ¿no? Sí. Bueno, es que el reclamo principal y la, o sea, el desarrollo de un sistema energético seguro depende de la energía distribuida, es el componente fundamental, y es lo que uno de los dos reclamos principales. Uh-huh. En la demanda es la atención del público es crucial y neurálgica, porque sabemos que todos los años estamos expuestos a huracán y a emergencia, y en realidad las medidas que se toman uno o dos meses, como comúnmente las vemos en la televisión y en los medios, son insuficientes. Ya aquí el negociado de energía ha reconocido que la energía resiliente es la energía distribuida renovable. Y ahí es que va dirigido el reclamo, y pues mientras más personas sigan conociendo del reclamo y de la importancia del reclamo y del porqué, de las razones, pues mejor para el país, y más se fortalece el reclamo en la calle cuando hay manifestaciones, y pues en ese sentido hay que continuar. Yo creo que, Omar, perdona que te interrumpa, yo creo que también sí. Es bien importante que las personas
en términos de esa educación de por dónde va el caso, de qué es lo que está pasando, es bien importante también que sepan cuáles son esos terrenos que están en peligro. Porque seguramente hay mucha gente que eso está puede ocurrir al lado de su casa y no lo saben. Así que hay algunas cosas que ya arrancaron, pero los sitios donde no ha arrancado todavía, yo creo que esas comunidades aledañas deben estar enteradas. Por lo tanto, debe también haber un espacio informativo en el que la gente sepa cuáles son esos lugares donde se proyectan estas cosas y esos terrenos en distintas áreas de la isla que estarían en peligro y que son tan necesarios para nosotros, ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente. Y en esa línea, la demanda se acompañó con un informe pericial detallando la ubicación de todos estos proyectos. Por eso que la gente debe tener acceso a esa... Y en este momento no le estoy hablando realmente a ustedes, le estoy hablando a la gente que nos escucha. Usted ocúpese de buscar dónde está esta información y asegúrese si usted está en estas comunidades, porque de esa manera se pueden activar las comunidades que la gente todavía no sabe, porque hay otros sitios donde la gente sí sabe dónde eso va a estar. Pero definitivamente hay que tomar acción. Los ciudadanos tenemos que, y las ciudadanas tenemos que tomar acción y proteger lo nuestro, porque si no lo protegemos nosotros y si no entendemos dónde está nuestro poder, es que necesitamos entender el poder. Tenemos poder y tenemos que ejercerlo. Eso es lo que pienso. Así que bueno. Sí, me iba a mencionar que sí, que eso es un punto neurálgico y es que definitivamente eso es una responsabilidad realmente del Estado, ¿verdad? Como toda persona que propone un proyecto, hay una requisitos, ¿verdad? Que se instalan un rótulo, avisar a los colindantes, etcétera. Y pues esto viene a que el gobierno ha estado operando con falta de transparencia, ¿verdad? Un secretismo que por eso mismo es que tenemos que demandar. Y pues esto sería mucho más fácil si definitivamente el Estado se encargara de lo que tiene que hacer y asumiera su responsabilidad. Seguro, y que la gente también esté ahí, esté al día diciendo qué es lo que está pasando aquí. Se me ha terminado el tiempo, estoy más que agradecida de que ustedes hayan estado conmigo en la mañana de hoy, que nos hayan traído toda esta información tan y tan crucial, importante. Así que nos vamos a mantener muy, pero que muy atentos a todo lo que esté ocurriendo. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes. Cómo no, que tengan un día maravilloso. A ustedes, amigos. Igualmente. Ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga.